Bien, pues vamos a ver los antecedentes históricos y esos tres niveles de inmersión en esta sociedad. Para empezar, con el antecedente histórico de lo que estamos construyendo como organizaciones horizontales es el trabajo en equipo. Y otro antecedente histórico es el cooperativismo. Bueno, puede haber más, pero bueno, de entrada vamos a plantear ese par de cosas. El trabajo en equipo por sí solo no vale. De hecho, en las multinacionales también se trabaja en equipo. O sea, el trabajo en equipo puede ser un trabajo totalmente jerarquizado, con un jefe de equipo que es el que manda. O se puede hacer un trabajo en equipo de manera cooperativa. Y esto es importante. Nosotros estamos en toda una sola sociedad colaborativa o cooperativa, pero donde tenemos una capacidad de trabajo que antes no teníamos, porque gracias a los TICs podemos estar trabajando a todas horas y en cualquier lugar. Volveremos a ello, ¿eh? Vamos a seguir con este mismo tema. Y a lo largo de esta ahora, sucesión de niveles, como vamos a llegar al tercer nivel, que es el trabajo en red, pues ahí volveremos sobre esto que acabo de decir. Vamos a entrar en los tres niveles. El primer nivel. Quería deciros que me he preocupado de que estas diapositivas sean muy exhaustivas. Hay unos textos, yo os voy a dar luego la dirección de un kit de autoestudio, donde hay unos textos en Word y hay esta presentación. Entonces, si se trata de repasar por otros lados y tal, ese kit puede ser bueno. Entonces he intentado que estas presentaciones no sean cuatro cositas, sino que sean suficientes junto con los textos para poder plantearlo de autoestudio o para dar talleres quien sea en otro lado. Esto lo pondré a vuestra disposición luego. Bien, pues vamos a empezar con el primer nivel. El individuo solitario navega por la red, es lo primero que le hace la gente. Nuestros chavales entran ahí porque además hay una página que le han dicho que es muy interesante y tal, ¿no? Buscando información. Que de entrada puede resultar muy interesante por la riqueza de información que hay ahora mismo ya en Internet. Y no información que han puesto las multinacionales, que algunas veces sí buscamos. Yo estaba buscando ayer de la Cano que me interesaba por una máquina de edad y encontré un manual. Sino porque otras personas la ponen porque sí. Hay muchísimo. Hay muchísima información. Sí, pero también. Información con sustancia, con contenido. Efectivamente. Eso de momento es lo que nos atrae, es el primer nivel. Aunque también tiene la parte negativa, y es que puede llegar a abrumarnos por la intensidad. Y ese es uno de los problemas de la red. ¿Cómo seleccionar la información? ¿Con qué criterios? Porque también puede haber información falsa. O yo qué sé, ¿no? Hay espías en la red, hay trolls, hay cosas de estas y tal, ¿no? Y es uno de los temas que a nuestros hijos hay que saberles ayudar a tener un espíritu crítico cuando se busca información en la red. Porque si no, cualquier cosa que llegue, pues lo toman por bueno, como está el modo. Bueno, pues este sería el primer nivel. El navegante solitario busca información, encuentra muchas cosas. ¿Cuál sería el segundo nivel? Pues en el segundo nivel hay muchos navegantes que viendo por dónde se encuentran. Igual que en los antiguos mares los navegantes se encontraban, también aquí en la red nos encontramos unos con otros. La persona, por tanto, deja de comunicarse unilateralmente con el sistema, fijaos, aquí está todo el mundo comunicándose y tal, y empieza a comunicarse unos con otros, con otras personas. Quizá el ejemplo más típico sean las redes sociales, que cuando yo empecé a hacer esto, bueno, empezamos en la Sociedad Española de Trabajo, no había nacido todavía, la web 2.0 salió después, ya avanzó un poquito el comienzo del siglo. Eso lo he puesto posteriormente, porque esto lo tenía escrito de hace tiempo. En este nivel se configura la llamada de 2.0. Las personas se encuentran y se comunican. Para cualquier cosa, oye, pues el domingo estuve en tal sitio, maravilloso. O mira qué foto más bonita, yo qué sé, ¿no? Lo típico de Facebook y tal, ¿no? Pues bien, dice, nace la solidaridad. Además de la solidaridad, nacen otras cosas, pero la solidaridad es muy típica de la red, es decir, la inteligencia emocional. Yo este ejemplo lo pongo siempre porque lo viví y me impactó en su momento. A veces uno tiene un problema y hace una pregunta en Google, por ejemplo, y resulta que ya está respondida. Porque alguien antes que tú ya la ha preguntado y alguien le ha respondido. ¿Y por qué no ha respondido alguien? Pues porque apetece hacerlo. Porque yo sé eso y me apetece explicarle a este señor o a esta señora eso que pregunta. Bueno, pues yo creo que rara vez una pregunta por ahí, alguna página donde alguien ha explicado eso. Esa
solidaridad entre navegantes también existía en los viejos tiempos de los barcos. Ya había una ley que, de que cuando un navegante estaba con problemas y pasaba a otro, le tenía que ayudar. Hay una película muy interesante que es la de Moby Dick, que quizá la habéis visto todos, donde el capitán Ahab está tan obsesionado con la ballena que rompe esa ley, porque viene un barco que ha tropezado a la ballena y vienen hechos polvo que se están ahogando, y el tío no va a ayudarles porque sabe ya dónde está la ballena y se va por la ballena. Es muy significativo de hasta qué punto alguien obsesionado puede romper la ley de solidaridad en el mar, ¿no? Bueno, pues aquí también hay gente que la rompe directamente. Pero es curioso que en la red nace esta solidaridad entre la gente. ¿Y cuál sería el tercer nivel? Pues vamos a ver. Los individuos actúan en equipo, aportando cada cual sus competencias y generando una alta sinergia. ¿Pero cuándo? Cuando la actividad adquiere un cierto grado de compromiso porque se persigue algún tipo de objetivos o proyectos. En la red social, en Facebook, en el tanto no hay objetivos, simplemente que yo comunico y digo cosas y me hago mis amigos y tal. La palabra amigos es muy típica y muy indicativa de dónde estamos en ese momento. Pero si surge la necesidad de crear algo, entonces hace falta ponerse de acuerdo. Entonces sí hace falta un compromiso. En Facebook no hay compromisos. Uno escribe, o hace, o me gusta, o no sé qué, y punto, ¿no? Pero ya cuando hay objetivos, hace falta un compromiso. Y es cuando nace el trabajo en red. Es decir, cuando hay objetivos que cumplir y varias personas se ponen de acuerdo y asumen un compromiso. Compromiso que depende de las cualidades de cada persona y de la disponibilidad que tengan. Son dos condiciones. Hombre, pues si un señor sabe hacer no sé qué, pues lo suyo es que asuma ese compromiso. Si además tiene mucho tiempo, mejor, pero si no lo tiene, pues sabe que dos horas y tal. Esto forma parte de ese concepto de trabajo en red, que claro, es voluntario, evidentemente no es una empresa. Ojo, aunque podemos crear empresas con esta visión. Yo os he dicho que yo en el año 96 creé una empresa, pero me echaron de la empresa donde yo estaba, que era Indra, y con los compañeros que nos habían expulsado, que a su vez ya teníamos, empezábamos a hacer trabajo, creamos una empresa de este tipo. Y trabajábamos en red, porque no ni conseguimos, no quisimos tener un local, simplemente quedamos en su casa, ya teníamos internet, teníamos correo electrónico, etc. Y la empresa funcionó durante bastantes años y de ella vivimos, durante aquellos años. O sea que, aunque aquí hablamos de trabajo voluntario, porque estamos hablando del 15M o de partidos políticos que están haciendo con esta visión, tal y cual, sin embargo, también esto es aplicable a un concepto de empresa distinto al tradicional CRM. Y esto sería lo que podríamos llamar el tercer nivel, que es el nivel más completo de lo que hacemos a través de estas tecnologías. Entonces, trabajo en red es igual. Por una parte, y como ya hemos dicho, trabajo en equipo, porque varias personas se ponen de acuerdo para conseguir unos objetivos. Pero además disponen de unas tecnologías, de manera que no tienen que irse a una oficina o a un local para trabajar, sino que pueden estar trabajando en casa, por ejemplo. Es decir, el ejemplo más simple es ese, hay que elaborar un documento. Y una persona que, bueno, yo hago un borrador y os lo mando y retocáis y tal y cual. Ahora ya con estas tecnologías han avanzado, antiguamente había que mandar por correo electrónico y otro corregía y lo volvía a mandar, ahora se puede colgar en Google y otros tocan y toquetean y tal y al final sale y tal, ¿no? Bueno, pues esto es las TICs. Pero falta algo que hemos dicho antes. La visión horizontal del cooperativismo. Porque el trabajo en equipo más las TICs también es trabajo de las multinacionales. ¿Entendés? Esto es lo que cambia las cosas, que es por lo que hablamos de que cambiamos las relaciones, las formas de relacionar a los humanos, que no son de jerarquías. El trabajo en red. Eliminamos las distancias, trasladamos las mentes, no los cuerpos, y configuramos una oficina virtual. Repito, si estamos cerca podemos reunirnos presencialmente, pero en el día a día no, pues estamos cada uno en nuestras cosas y tal y cual. Entonces, las TICs nos ayudan a ese trabajo del día a día, configurando esa oficina virtual. Yo, en el caso aquel de aquella empresita que yo creé, eso fue clarísimo. Nos reuníamos de vez en cuando y además usábamos la cafetería de un hotel, que era muy cómoda, y tal, y ahí teníamos las reuniones presenciales. Pero bueno, día a día, cada uno estaba en su casa y tal. Pero es que ya no es cuestión de estar en casa, porque ese es un concepto equivocado del teletrabajo. Yo podía estar en un telecentro, por ejemplo, o podía estar viajando y desde mi hotel estar comunicándome con el resto. Entonces, fijaos,
la expresión es eliminamos las distancias y trasladamos las mentes que se reúnen todas en esa oficina virtual. Siempre que haya tecnologías de la información y la comunicación, está la oficina a nuestro lado. Esto lo vamos para remachar en la siguiente diapositiva. Gracias a los TICs, nuestra mente sigue en contacto con los compañeros en la oficina virtual, sea cual sea el lugar donde esté nuestro cuerpo mortal. Es un interesante y además rompe un concepto que en su día también ya rompimos, que lo vamos a hablar ahora. Frente a la apreciación simple de que actuamos a distancia, teletrabajo, lo importante es que eliminemos las distancias. La palabra teletrabajo tiene un defecto, que es el prefijo tele, porque se fija solamente en la distancia y no se fija en la capacidad de organizarnos de otra manera. De hecho, en las tres tareas de trabajo terminamos por eliminar la palabra teletrabajo, aunque sería como AET, la organización, y hablamos de otra cosa que hablaremos ahora, otra expresión que se desarrolló en aquella época, en principios de siglo. La oficina virtual nos seguirá como una sombra allá donde vayamos. Hemos eliminado la distancia. No es que estemos a distancia, no hay que poner foco en que estamos trabajando a distancia, que es como muy bonito y llamativo en aquella época, que yo estoy a distancia, pero que conlleva un problema, y es que te encierras en casa, ¿no? Donde esté, está la oficina virtual. Y cuando decimos, me encierro en casa, enseguida alguna compañera de aquí dirá, es que las que se encierran son las mujeres, porque los hombres no. Si hay que cuidar al niño, hay que no sé qué. Bueno, pues ya no hay excusa, porque yo puedo estar trabajando en casa y yo también, como hombre, puedo ir a cuidar al niño. ¿Entendéis? Este es un tema importante. Alguien, en el otro taller sacó a alguien el tema, y ya dice, el problema de que se encierren las mujeres no es de las tecnologías, es de una sociedad machista, tiene una cultura determinada. Pero no por culpa de las tecnologías, la verdad es que las tecnologías se aprovechan, nos aprovechamos los explotadores, nos aprovechamos de eso. Bien, pues seguimos. Y apareció una expresión nueva que es el e-work o el trabajo. La letra E ahora se está poniendo siempre delante de muchas cosas. Y business, y learning, o e-work. El prefijo E es mucho más interesante que el prefijo tele. Porque el prefijo tele se centra en una sola cosa. Mientras que la E, que viene de electrónica, implica que estamos utilizando estas tecnologías. Y por tanto, lo importante es que somos capaces de organizarnos de otra forma. Y entonces, el e-work o el trabajo que traducimos en un momento, podríamos definirlo, se definía así en un trabajo que se hizo europeo, donde estuvimos algunos compañeros, de esta manera. Es la forma de relación laboral que utilizamos, que es otra forma de relación laboral, que utilizando las TICs facilita la flexibilidad espacio-temporal, no solo el espacio, sino también el tiempo. Yo puedo actuar en cualquier momento. Estoy en el avión y estoy trabajando, estoy en el hotel o estoy en donde haya una wifi, estoy trabajando. Y también facilita la sostenibilidad en el uso de los recursos. Esto hoy en día es muy importante. Es muy importante. Pues quedaros con la palabra e-work o e-trabajo, que cambia las cosas. Bien, y con esto terminamos ya esta parte. Y si queréis, volvemos a retomar el conflicto. ¿Qué os parece? ¿Os habéis quedado un poco pasmados? Pensativos, qué gusto, ¿verdad? Porque, digamos, a mí me afecta mucho mi situación tradicional laboral, donde tengo un escritorio al lado de muchos otros, sin visibilidad ninguna, es en una situación bastante claustrofóbica, y se supone que ahí estamos produciendo, y además estamos inventando. Entonces, curso totalmente hipócrita, digamos, te ponen como la gallina a poner los huevos y resulta que después te piden creatividad. Pero en las situaciones en las que trabajo con otros, en la producción en red, por ejemplo, que participo en muchos blogs y que consigo documentos, lo que fuera, hay una influencia de esa forma en las actitudes de la de los que participamos allí.
Me refiero a que lo que suele pasar, digamos, en cualquier grupo de amigos que en este coloquio, que algunos hablan, los otros se quedan callados, que en situaciones de blog la gente aporta más, no tiene esa voy a hablar, no voy a hablar, esas trabas. Hay una influencia de fondo, me refiero, que favorece el intercambio. No lo tengo muy claro, pero es un tema que me gustaría investigar. Y ciertas creencias respecto al otro, ante predicativos y demás, como que se ponen, se va más allá de eso. Esto da lugar a una discusión que es otro. Sí, que también a veces pasa que hay gente que se siente más cómoda con un medio y gente que se siente más cómoda con otro. ¿Sabes? Entonces, o sea, habrá gente que participa más en el blog, pero en cambio de una reunión presencial, igual ese es el que no participa. Puede ser también. Sí, pero me ha pedido la palabra, pero justo estoy lanzando un tema muy importante que siempre surge: relaciones presenciales versus relaciones virtuales. Y es cierto, como dice Daniel, que hay gente que se siente más cómoda cara a cara y gente, en cambio, que se siente más cómoda escribiendo en un blog o en un correo electrónico, lo que sea. Depende de muchas características humanas. Es decir, una persona tímida delante de la gente se corta. En cambio, una persona más agresiva, más tal, es la que interviene y habla. Pero si esa persona tímida la pone delante de su ordenador, no tiene problemas para escribir. Y a lo mejor usted escribe muy bien, y yo conozco casos, lo tengo muy cerca. Hay gente que presencialmente es mala y escribiendo es maravillosa. Y dice, pues era torpe, no, de torpe no tiene nada. Simplemente ha encontrado un medio donde se encuentra más a gusto. Y ese planteamiento de cómo combinar lo presencial y lo virtual es lo que en cada momento hay que resolver para encontrar el equilibrio adecuado. Sobre todo en la medida en que todavía hay una generación que le cuesta entrar en las tecnologías estas. Una generación que vamos a desaparecer de aquí a 20 años. Pero bueno, antes ya igual ya estamos fuera de combate, ¿no? Pero que los que vienen ya serán generaciones ilustradas que no tendrán problemas. Pero ese carácter de más agresivo, menos agresivo, o más pensativo o reflexivo, si se sabe aplicar convenientemente, puede ser muy productiva la relación de todos. ¿Te ibas a otro? Sí. No. Sí. Parece que esto que te has dicho, ¿no? Tú, el enfoque me parece muy interesante, uno de estos, que en realidad no es que haya distancia, sino que haya distancia. Yo nunca lo había visto así. Yo recuerdo cuando empezó a hablarse del trabajo, haber leído en ese momento, ¿no? Que tenía un tinte, para determinada parte, tenía un tinte negativo, en el sentido que se producía una disgregación, una atomización de los trabajadores y que se perdía relación, y que eso iba a dificultar el que yo me sintiese solidario, que yo conociese cuál era la situación y yo planteaba una acción colectiva y coordinada. Y me acuerdo que tenía ese. Yo sí leí en ese momento ese tinte negativo, pero no lo he visto nunca. Claro, todo evoluciona, así que tú dices que en realidad, más que aumentar la distancia, sí. Sobre esto digo muchas vueltas en la ET. Sí, en su es momento, que en su y antes ha dicho Ignacio algo interesante: ha dicho lo global y lo local. Entonces, la discusión no es, no tiene una respuesta rígida. Si somos gente de una zona, lo presencial adquiere mucha importancia porque podemos vernos con más facilidad. Pero si somos gente que estamos lejos, lo presencial empieza a diluirse y toma más peso lo virtual. Entonces, lo local, que es la expresión que resume ambos aspectos, local y lo global, es una visión que se superpone a lo presencial y lo virtual. Lo presencial, pues no podemos rechazarlo, pero evidentemente si estamos viendo todos en el mismo barrio nos vamos a ver con mucha frecuencia. Lo típico es todas las semanas, por lo menos, y luego si caemos a tomar una caña o a poner los panfletos y tal, pues lo hacemos. Pero si ya la gente está en otro lugar de Madrid, no nos vemos todos los días, ya ni todas las semanas. Y ya no digo si está en otra ciudad. Eso lo tuvimos muy claro, como he dicho antes en la ETE, porque había gente de Latinoamérica, de varios países. Yo, de hecho, hicimos un congreso que fue en red, pero luego fue en Argentina, en Buenos Aires, donde se plasmó el último momento, la asamblea presencial, ¿no?, del congreso. Y ahí fuimos algunos. Pero habíamos estado trabajando en red mucho tiempo porque es imposible, salvo en su momento puntual, y además conseguimos una subvención de aquel momento para poder ir hasta Argentina. Después lo que organizó, además.
llegamos y tal. Bueno, pues no, lo importante es saber que hay dos parejas, hay más, pero por lo menos dos parejas que se solapan: presencial, virtual, y luego local, global. Y según cómo es cada una de ellas, cómo interviene, da más peso a unos aspectos o a otros. Lo que importa es que cambiamos las relaciones, y como ha insistido ahora o ha remarcado Rafa, que realmente estás eliminando las distancias. Estemos donde estemos, estamos todos juntos. Otro problema que también sale entonces y está ahí es: ¿nos sentimos solos por estar en la red? Ese es un tema que también va con cada uno. Hay gente que no se quiere cerrar en casa para trabajar. De ahí que, por ejemplo, sea interesante proponer que los ayuntamientos creen telecentros y creen viveros de empresas y que los de esta la gente está junta. Yo conocí un caso de una compañera de la asociación que era secretaria y se divorció y tenía un niño chiquitito, estaba en Barcelona y allí ya había viveros de empresa. Ella no se quiso quedar encerrada en casa porque podía trabajar, ofreció servicios de telesecretariado, pero no se quiso encerrar en casa y entonces se fue a un vivero de empresa y ahí tenía relación con la gente. Hay muchas soluciones. Y luego, que eficiente, el verse cara a cara, si es posible, es muy importante. De hecho, IBM tiene un proyecto, que yo ya le he perdido la vista, pero en su día estuve muy metido en él, que se llama Mobility, de teletrabajo. Y dentro de esa visión de cómo enfocar las cosas, digamos que estaba incluido el que los trabajadores de un equipo se dieran por lo menos una vez a la semana para 15 días. Que luego estuvieran cada uno a su bola, lo hacemos con las TICs. Eso es importante, pero eso no tiene respuestas fijas y cada caso tenemos que resolverlo según las circunstancias del caso. Se hablaba de sensación de radio que fragmentaba, que incriminaba, que perdía ese sentido colectivo, de mediación, de la misma. Pero bueno, yo no, en ese sentido que lo ha dicho, que lo que yo entiendo es si puede ser que hay una cosa muy, muy personal. Pues personal, hay gente que se puede cerrar en casa. Yo un dato no me importa. Yo he vivido, yo estoy trabajando en mi casa, pero luego daba cursos y cuando los cursos salía, tenía que ir a un cliente y iba a ver al cliente. Pero luego el cliente, si le mandaba un proyecto de formación, se lo mandaba desde mi casa, porque lo estaba elaborando en mi casa. Y que no, hay momentos en que sales, momentos en que trabajas, momentos en que te relacionas con los amigos, o sea, con los compañeros, o sea, el internet, y momentos en que te ves con ellos, pues como decía yo en aquel momento, en aquel tiempo. En una cafetería de algunos hoteles está estupendamente. No, digo que todos los planos que estamos comentando yo creo que son muy importantes y además eso, saberlos combinar en cada momento según las necesidades. Pero, o sea, más incluso que en el ámbito del trabajo, que es lo que estabais comentando sobre todo, yo lo veo más, o sea, o lo veo también, ¿no? Eso es más importante, combinarlos todos en el plano de la actividad ciudadana. Es tan importante trabajar en red, entre distintas asociaciones, organizaciones, asambleas, etcétera, como esa necesidad también de verse de vez en cuando, o sea, la presencia, ¿no? Porque yo creo que es ahí, o sea, cuando nos encontramos personalmente es cuando, bueno, pues cuando podemos ir creando la confianza, los afectos y todo eso, que son, yo creo que la base para que luego todas esas acciones que podamos ir realizando en red, ya sea incluso en el mismo ámbito, porque el hecho de trabajar en red no quiere decir que tenga que ser porque es que estás muy lejos de, sino que dentro de un mismo barrio, por ejemplo, además de un trabajo presencial, puedes hacer un trabajo en red también, simultáneamente. O sea, puedes combinar ambas cosas. La expresión, además de trabajo presencial, un trabajo virtual, porque en red es todo. Bien, perdón. Es la Sí, efectivamente. Que yo creo además que se da. O sea, se da cuando utilizamos, por ejemplo, el M-1 pues para elaborar conjuntamente, pues no sé, algún texto, o para concretar tareas o cosas de esas, ¿no? O sea, que yo creo que, para mí son los dos elementos son importantes para también un trabajo ciudadano. Yo creo que lo que hace el trabajo en red, específicamente virtual,
recién estamos empezando a desarrollar la dimensión emocional de ese trabajo. Porque en el ámbito virtual puede haber, por ejemplo, asambleas o chats asquerosamente burocráticas, todo el mundo está profundamente aburrido, o un intercambio personal de mucho afecto y de enorme sinceridad. Y recién estamos viendo las posibilidades, las dimensiones de este tipo de relación. Y se ven algunos trabajos. Era un matiz, no lo veo. Nunca he pasado esa diapositiva con el conjunto de cosas que vamos a ver ahora y las vemos ahora poquito a poco. Vamos a ver aquí esta expresión de conversión del paradigma lineal en un paradigma sistémico. Alguien me preguntó el otro día, pero lineal, cuando hablamos de pirámides y tal, bueno, tiene que ver con el concepto de que la información va de una manera lineal, ¿eh? La estructura tradicional es piramidal y al final jerárquica. Vamos a ver del paradigma sistémico lo que plantea es que el universo es una red. El paradigma sistémico es derivado de lo que se llama la sistémica, que es la moderna filosofía de la ciencia, que nace ya en los años 70 o así más o menos, y se ha ido consolidando poco a poco. Entonces, la ciencia ha contribuido a este paradigma nuevo frente a los viejos paradigmas mecanicistas de siglos anteriores, donde parecía que el mundo era una máquina, ¿no? Y ya estaba, ¿no? Y entonces yo estudio un aspecto de la realidad y no tiene nada que ver con otros aspectos de la realidad. Yo soy biólogo, yo soy mecánico, yo soy físico, yo soy químico, tal y cual, y eran temas totalmente estancos. Hoy en día sabemos que no, que el universo está todo interrelacionado. Y luego bajando a nuestro planeta, la Tierra, es un todo interrelacionado. Y no puedo entrar en un sitio sin saber que eso afecta a otro lugar, porque está interrelacionado. Bien, pues el paradigma sistémico funciona o explica así el mundo. Como el universo, como un sistema donde todos sus componentes, que se llamarían sus sistemas, o bien ya elementos simples, están interrelacionados. El concepto de su sistema o de elementos simples siempre es relativo. Si yo veo el universo, pues el sistema solar podría ser un elemento simple del universo, una estrella. Pero claro, luego entro dentro de esa estrella y veo que hay otra complejidad enorme. O sea, pues digo que depende de dónde pones el foco. Es decir, el universo es una red y dentro de esta red, nuestro planeta es también una red de sus sistemas interrelacionados. Así es como lo veríamos desde este enfoque de la filosofía científica moderna. De manera que no podemos intervenir en un lugar sin ser conscientes de que nuestra acción se transmite a otros lugares. Sus consecuencias podrían ser imprevisibles e incluso perversas. Alguien me preguntó otro día, ¿por qué perversas? Bueno, no porque haya una intencionalidad perversa, sino porque yo, la consecuencia de mi acción puede ser destructiva. Esta es la idea. Ponía el ejemplo, que es un ejemplo que muy grande que se ha vivido este tiempo atrás, que fue la desecación del Babaral, cuando los rusos, la ingeniería soviética, que era enormemente potente, podía permitirse ese lujo. La destrucción ecológica que provocó en tal, pues hay que decir que fue perversa. Pero eso es un ejemplo histórico ya. En estos momentos hemos hecho tantas barbaridades que lo perverso es todo hoy en día, ¿no? Porque es que nos podemos cargar el planeta en estos instantes. Las tres grandes, ¿no? Sí, claro, ya los he dicho. Yo sí, como soy viejo, pongo este de aquellos tiempos, pero ahora ya hay toda clase de ejemplos. Y ya el ejemplo total es que estamos creando un riesgo de cambio climático, ¿no? Y ahí ya no es un evento puntual, sino toda la Tierra, nuestra casa, la que puede estar en peligro y nuestra civilización con ella, ¿no? Seguimos. De hecho, está sucediendo. Sí, por eso digo que ahora ya ejemplos tenemos, incluso el total. El total. En los años 80, el riesgo era el de una guerra nuclear. No sé si hemos quedado ya dejado ese riesgo. Pero bueno, era lo que la gente le preocupaba. En estos momentos eso está en un segundo plano ya. Si leéis la famosa obra de Sagan, Cosmos, al final de su obra se pega un mitin tremendo sobre la locura humana que puede destruir el planeta a través de una guerra nuclear. Él no estaba, aunque ya había cosas para decir, evidentemente, pero no ponía el acento en la destrucción del planeta no por la guerra nuclear, sino por el cambio climático, la destrucción ecológica del planeta.
Hoy en día, si Sagan viviera, su cosmos habría introducido una visión distinta, ¿no? Pues eso es lo que habría que comentar ahora. Y lo estamos explicando así. La sociedad humana también es una red muy compleja. Y de ahí lo impredecible de su evolución. Hoy en día ya sí se ha puesto de moda lo de decir que no sabemos cómo es el futuro, porque en la visión mecanicista que viene del 19 condujo a esas afirmaciones también mecanicistas como una máquina, donde todo se produce porque los engranajes se van transmitiendo. Y entonces pues veníamos de una sociedad feudal, había aparecido la sociedad burguesa, de ahí venía la sociedad socialista, luego el comunismo y todos felices, ¿no? Y eso era inevitable en la historia. Eso es un error típico del mecanicismo de aquellos siglos. Hoy en día sabemos que la complejidad no permite predecir de esa manera tan sencilla. O no permite predecir, ¿no? Es lo que dice la sistémica cuando se plantea la teoría del caos. Cualquier variación en un parámetro que no controlábamos bien puede provocar, no un caos, pero la palabra caos es un, no hay que interpretarla en la semántica habitual, pero sí en el sentido de que lo que viene no es predecible. Lo típico es cuando nos dicen los señores del tiempo, mañana no va a llover, os pedís ir todos al campo, ¿no? Y pum, te cae un aguacero de repente. ¿Por qué? Pues porque de los miles de parámetros que han entrado en los ordenadores, alguno no ha estado tan afinado como tal, y el modelo matemático que manejan, pues ha provocado una salida del sistema que era de sol, y resulta que esa pequeña variación pues, nos ha llevado a un aguacero. Si es un aguacero y te mojas, pues no es muy grave, pero si cae una granizada en una huerta, pues te has quedado sin personaje. Bien, pues como consecuencia de esto, diríamos que nuestra actividad natural, como consecuencia de lo que estamos diciendo, de que nuestra sociedad es una red compleja, nuestra actividad natural debería llevarse a cabo mediante relaciones de red. Si los humanos formamos parte de este universo, que es red, pues también deberíamos relacionarnos como red. Y se matizar, lo que hemos ido creando siempre son organizaciones jerárquicas. Es curioso, ¿no? Parece una contradicción entre la realidad del universo, la realidad de nuestro mundo y de nuestra sociedad, que al fin y al cabo somos, formamos parte de esa sociedad, de esa naturaleza, y cómo construimos justo lo contrario de lo que parece que la naturaleza es y la realidad en general es. Desde el punto de vista sistémico, la conclusión podría ser esta. Habría que decir que solo con la fuerza, y al decir la fuerza, podríamos decir desde la dictadura política a la dictadura del dinero, o el sometimiento a determinadas ideas y convicciones, puede sostenerse una acción lineal y una estructura jerárquica en vez de una relación reticular. Yo creo que no hay que poner muchos ejemplos para entenderlo. La dictadura política es evidentemente. De todas formas, yo creo que uno de los temas de las estructuras piramidales jerárquicas es el concepto antropomórfico, es decir, que el ser humano es lo único importante. Esa es mi opinión, es decir, no pensar en la Tierra como un conjunto precisamente de dependencias naturales, ¿no? Es decir, somos el centro, las personas, somos el centro de todo tipo de actividad, y yo creo que esa teoría es la que está un poco originando las estructuras piramidales y muchas de las destrucciones que se están haciendo continuamente en la naturaleza, etc. Hay un elemento que no sé si he introducido ya, si no aprovecho ahora para decirlo, porque va a venir a continuación una frase que tiene que ver con esto. Voy a poner. En definitiva, es una estructura de dominación. La visión lineal es una estructura de dominación. De manera que el paradigma lineal solo se sostiene mediante estructuras de dominación. Esta es la frase que decía yo, han sido muy factibles mientras los seres humanos teníamos dificultades para relacionarnos entre de una manera global. Es decir, la gente de un pueblo, recordad que hemos dicho, la democracia directa nació en una ciudad, el Ágora, se reunían, pero claro, se reunían 50, 100, 200, lo que fueran. Por cierto, eran los ciudadanos libres, no las ciudadanas libres, ojo, ¿eh? Y los ciudadanos, porque no eran ciudadanos libres. Pero bueno, era una primera aproximación a la democracia directa. En el contexto de una población, digamos un pueblo, digamos un barrio, sí es fácil que haya una relación de todos con todos y, por tanto, establecer una estructura de red. Una estructura donde la información vaya por todos lados y tal y cual, y donde pueda hacerse real eso de que todos opinan, todos deliberan, todos deciden. Pero claro, cuando hablamos de una sociedad compleja, sin al mundo, España, con
40 o 45 millones de personas y 30 y tantos millones de votantes. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Porque claro, hablar de democracia directa y aquí en general todavía no llega a ese nivel. Bueno, un referéndum sí es posible y tal, pero ¿cómo hacemos que la gente delibere, proponga y tal, entre 30 millones de personas y además participe? Eso es un tema por ahora casi sin plantearse. Que este curso o este taller lo deja ahí apuntado nada más. Bien, pues la medida que tenemos esa dificultad para tratarnos cuando hablamos de una visión global, no la del pobrecito, es cuando es más fácil un esquema de distinto, bien dictatorial por la fuerza, o bien, si hablamos ya de la democracia, que sea delegada. Entonces, fijaos cómo empieza la pirámide. Que pirámide es el cinto de jerarquía, pero es como la antesala de la jerarquía. Los pueblecitos eligen unos representantes que se reúnen a nivel, por ejemplo, por de comarca o de Madrid, que a su vez se reúnen y delegan en no sé qué para ir a nivel de todo el estado, de una comunidad, si son varias provincias, dentro de la comunidad, etc. Y estás creando una estructura piramidal, que de entrada no le va ni buena, pero claro, esa estructura piramidal va haciendo que la información vaya quedándose más allá y los que están abajo cada vez saben menos y tienen menos información. Si tú no rotas esas personas que están yendo a los sitios y tal y cual y se van convirtiendo en profesionales, son profesionales que empiezan a vivir además de ello, porque están dedicados, tal, y se está creando poco a poco una estructura jerárquica. Eso es lo que, digo, lo he hecho de una manera muy simple, pero es lo que históricamente hemos vivido. Y era así porque había que hacerlo así, de alguna manera. Había una propuesta muy anarquista que era, bueno, las organizaciones locales mandan gente, pero esa gente la revocamos o mandaremos luego otros, no sé qué, tal. Era el intento de compensar ese problema que teníamos objetivo. De hecho, yo he leído estos días una revista que se llama Revelados, que son anarquistas muy puros, y están planteando organizaciones todavía, que son como las que se planteaban en el 19. No tienen en cuenta estas cosas de las TIC, estamos. Y a mí me parece eso no haber evolucionado. No quiero entrar en detalle, pero me dio una sensación al leerlo de que estaban con esquemas mentales de otra época dando soluciones de aquella época. Cuando yo ahora puedo plantearme, bueno, yo, es decir, yo, los ciudadanos, el 15M, que una asamblea sea transmitida en streaming y no tienen por qué delegados, pueden ir delegados o portavoces o lo que sea, pero todos los ciudadanos, de una organización, podemos estar siguiendo la asamblea y a través de medios online votar o aportar ideas o esperanzas. Eso es nuevo. Entonces, esa expresión, cada ciudadano un voto, cada persona un voto, ahora puede ser real. No es que varios ciudadanos deleguen en uno que lleva nuestro voto, porque al llegar allí a la asamblea, ese ciudadano que va de representación, para lo que hemos decidido, sí, pero ¿y si surge una casa nueva, qué hace? Se vuelve, como estamos haciendo dentro del 15M. Y dice, bueno, pues tendré que volver a mi asamblea para discutir esto nuevo que ha surgido. ¿Os dais cuenta? Es un problema real, pero ahora un problema que podemos resolver si todos estamos en ese momento presentes en la asamblea a través de medios electrónicos. ¿Entendéis lo que digo? Que a su vez está bien mientras el número de personas no seamos demasiados, porque si somos un millón no podemos estar participando a la vez electrónicamente. Claro, eso es un tema que dejo ahí pendiente. Pero sí es verdad que tenemos unas posibilidades ahora nuevas de atrocernos en red. Porque la cuestión no es el momento de decisión, sino la deliberación. Y cualquier asamblea puede tener 2 o 3 meses de discusiones previas a todos los niveles, locales, presenciales, más globales, transversales, a través de la red, etc. Entonces, eso es lo que está cambiando las cosas. Y esto es lo que antes no teníamos y por eso ha sido más fácil crear estructuras jerárquicas en definitiva de dominación. Por supuesto, esto es un reto. No tenemos resuelto nada. Claro, decimos aquí, gracias a las TIC, los seres humanos podemos interrelacionarnos con más facilidad y a nivel mundial, lo que antes decíais, ahora ya podemos relacionarnos con todos los lados, y es más difícil que nos cuelen una información ficticia, porque se irá a tener así. Pasando a actuar bajo este nuevo paradigma sistémico. En conclusión, se ha facilitado el camino hacia las organizaciones en red, un posible partido en red y la nueva sociedad en red. Y a la hora de trabajar, se ha abierto el camino hacia el trabajo. Todo esto es, ahora mismo, posibilidades. Porque el mismo 15M está probando cosas, haciendo, improvisando cosas, mejorando, etc. Sobre esto de mejoras, ahora hablaremos en el paradigma biológico que voy a citar. En definitiva, el empoderamiento
que hablábamos antes, es decir, la capacidad de las personas para llegar a ser dueñas de sus decisiones económicas, laborales, sociales, políticas, tal. Pero esto es una posibilidad. La historia no está escrita. Y aquí, insisto, las TICs no están a nuestro servicio. Las multinacionales las han utilizado para crear su globalización. Es decir, que no es que de las TIC se derive una sociedad horizontal, de las TIC se ha derivado la globalización. Pero también se puede derivar lo que yo he recuperado la expresión, la aldea global de los seres humanos. Los seres humanos los podemos encontrar todos. Y entonces las TIC tanto pueden valer para la globalización de los capitales como para que los humanos, los seres humanos, creemos esa aldea global nuestra. Entonces aquí el reto es quién se empodera. La sociedad, a través de las TIC, los capitales, de momento se han empoderado. Evidentemente se han empoderado y eso lo estamos viviendo en carnes. Pero no hemos tirado la toalla porque estamos encontrando formas posibles de cambiar esto. Y ahí es donde aparece el reto y el futuro es incierto que yo decía. Vamos a ver esta otra visión. Esta la tomé de una charla que dieron dos, esta y la siguiente, dos compañeras de catedráticas. María Novo es la que habló de esto, y luego la siguiente, que es una visión neuronal de nuestras reacciones como una visión neuronal, ¿no? Para hablarnos de eso. Y esto tiene su interés, aunque hay gente que no le gusta esa visión, pero al menos hay un aspecto que es importante. La expresión es: toda la naturaleza se desarrolla relacionándose como una red capaz de aprender y automejorarse. Esta es la expresión que a un compañero no le gustó, un compañero que está metido en el tema. Digamos que la naturaleza se adapta al medio, a los cambios del medio. Y no siempre les sale bien, hay veces que salen mal y hay especies que desaparecen y tal, pero otras aparecen y la evolución ha continuado a lo largo de millones de años, ¿no? Ese es el enfoque que quizá hay que asumir, que la naturaleza aprende de las dificultades, se adapta, y es verdad que puede producirse destrucciones, pero también pueden producirse adaptaciones a las nuevas circunstancias. En definitiva, y esto es lo que quiero plantear, las sociedades humanas, dejadas libremente, es decir, fuera del paradigma lineal, pueden actuar como una organización en red, dotada de gran complejidad e imprevisible por ello. Ahí es donde encadenaríamos con esa objeción que puso este compañero de que es imprevisible y puede ser destructivo lo que hagamos o irnos a la porra, porque eso está ahí. Pero, sin embargo, también es verdad lo contrario. Y yo ahí insisto, con esa característica propia de aprender, y aquí somos seres conscientes, y por tanto podemos plantearnos el aprender de nuestro camino, de nuestra reflexionando, para mejorar y adaptarnos a las condiciones cambiantes. Esto sí que es cierto, y ahora cuando hablemos del paradigma neuronal, podemos hablar de inteligencia distribuida, de creación de supercerebros, porque en el fondo una inteligencia distribuida es como un supercerebro. Cada cerebro individual es una neurona que se conecta con las otras y somos capaces de generar inteligencia distribuida. Bueno, pues eso nos debe servir para aprender y para mejorar. Y esa visión de las empresas que nace de la calidad total, de que había que hacer una mejora continua, pues lo podemos aprovechar para nosotros como punto de partida. Tenemos capacidad de hacer una mejora continua. ¿Sí? Yo quería comentar una cosa porque no la he terminado de ver. Dices que la naturaleza se desarrolla dejándose como una red capaz de aprender a mejorarse, sí, pero con unos tiempos muy largos, es decir, la evolución es a millones de años, y sin embargo nosotros en prácticamente nada de tiempo, 10.000 años del Neolítico aquí, hemos pegado un avance entre pares de narices, y con las nuevas tecnologías y la posibilidad que tenemos de actuar en el planeta, los cambios nuestros van a ser pueden ser rapidísimos. Entonces, yo no veo la relación entre esa comparación entre la naturaleza y la capacidad de las sociedades humanas. Bueno, evidentemente, es una metáfora. Vamos a verlo como una metáfora. Donde la naturaleza ha sido capaz de avanzar a lo largo de millones de años, gracias a su capacidad evolutiva, que no entramos ahora en los detalles y tal, que ya Darwin pues no solo de ellos. Pero nosotros ahora, y aquí he introducido lo nuevo, somos conscientes, somos seres pensantes, y podemos pensar sobre ello, ¿no? Que nuestra capacidad de reflexión, de mejora, etcétera,
supuesto que es mucho más rápida. La evolución ya no es solamente natural de millones de años, sino que ya los humanos intervenimos en ese proceso evolutivo y nos cambiamos. Ya no es tanto una evolución biológica, sino más de ¿cómo se puede llamar? Cultural, sí. Y en ello estamos. De todas maneras, llevamos ya unos cuantos años en eso del cambio cultural. Sí, claro. Porque lo primero, desde el siglo XIX se viene diciendo, hay que hacer un cambio cultural, una sociedad nueva y el hombre nuevo. ¿Dónde está el hombre nuevo y la mujer nueva? Antes decía el hombre nuevo, hay que decir más cosas, ¿no? ¿Dónde están? Pues realmente cuesta. Bueno, pues ahora vamos a ver este tema y nos pasamos para complementarlo ahora en el paradigma neuronal, que yo creo que ayuda mucho más a verlo. De esta manera, las organizaciones en red deben contemplarse como organismos vivos, que al igual que en nuestro, con tu añadido, ¿eh?, de que funcionan de otra manera y más rápidos. ¿Eh? Al igual que el resto de la naturaleza, son capaces de aprender y automejorarse. El ejemplo más cercano, inmediato, pues es la aparición del Movimiento 15N, que aparece como una asamblea que se monta el sol, y fijaos dónde estamos al cabo de unos pocos meses, con asambleas por todos los barrios y tal y cual, de comisiones, estructuras, tal, la famosa N-1, a partir ya del correo electrónico que tenemos por todos los barrios, tal y cual, todo eso ha sido unos meses, o sea que tienes razón. Hemos dado un salto muy rápido porque ya estamos en otro lado y porque somos esa generación ilustrada. Somos o somos jóvenes, nos hemos pegado a los mayores, nos hemos pegado a ellos, ¿no? Los obreros de España de los años 70, no eran capaces de reaccionar así, tenían otro esquema de porque venían del campo, acababan de ir al campo, ¿verdad? Bien, partiendo este movimiento de una red de asambleas presenciales, incluso partiendo de una asamblea original en Sol, ya no solo eran asambleas por todos los presenciales, sino que se ha extendido a medio mundo, como una explosión, ha sido explosivo. Y ahora ya, pues, evidentemente, se ha utilizado las TIC. Ha sido el salto inmediato a utilizar las TIC. Y esas asambleas empiezan a retransmitirse en streaming. O sea que tecnológicamente es posible y además es barato, que eso lo hago. Hoy estamos aquí grabando este taller y si no sale mal, que habrá que ver si queda bien aquí los artistas de la cámara, pues lo suyo sería colgarlo y que otros lo utilicen y entonces hacer el famoso planteamiento viral. Es decir, que un taller que ahora da una persona a unas cuantas personas, mañana puede estar dándolo mucha gente a mucha gente. Claro. Aparte de que sirva de autoestudio, como os comentaba antes. Esto, claro, tiene que ver con las posibilidades antiguas. Bueno, pues vamos a pasar ahora a esa otra visión de la red como un conjunto de nodos. Al llegar a este punto, me gusta siempre decir que una red marinera habla de nudos, la red siempre se enlaza con nudos, es la expresión tradicional. Pero en la terminología de redes hoy en día hablamos de nodos, en una palabra más fija y tal, pero es lo mismo. Da igual un nudo de marinero que un nodo de una red como social. Entonces, podríamos describir una red como un conjunto de nodos que se relacionan entre sí utilizando las TICs. Y no olvidemos las soluciones presenciales. Lo que pasa es que, como digo antes, las soluciones presenciales son fáciles si estamos cerca. Si estamos en un barrio, en una zona concreta de una ciudad, etcétera, en un pueblo, tal. Pero si estamos en muchos lugares muy lejanos, es fundamentalmente las TICs. Un nodo de la sociedad en red estaría constituido por un grupo de personas que se relacionan en base a la amistad, intereses comunes, ciertos objetivos, acordados que antes hemos dicho. Me parece que era Carmen la que hablaba de la sociedad en red, no solo del trabajo en red. O sea que contemplemos los dos aspectos. La sociedad en red, que además puede trabajar en red. Si hay objetivos, entonces cuando empieza a aparecer el trabajo en red. Cada miembro del nodo, cada persona, es también un nodo elemental. En esa visión sistémica, pues un nodo que está constituido de varias personas, pero esa persona es un nodo que suele ser relacionado en red con los demás. Por tanto, partimos de los nodos elementales, que son las personas. Y se relacionan dentro del nodo grupal, donde hay 10, 15, 20, los que sean. Que a su vez se relacionan con otros nodos, y esa visión pues es tan compleja como queramos hacerla. Los nodos personales constituyen, podríamos decir, las unidades básicas de la red. O sea que aquí el señor Ignacio es un nodo personal. Y cada uno de nosotros somos un nodo personal, que nos relacionamos de mil maneras. Dentro de nodos grupales, por ejemplo, la asamblea,
dejo encargar los gabinetes sólidos, pues somos un conjunto de nuevos personales que nos relacionamos aquí. Pero aquí hay compañeros que vienen del barrio del Pilar, que tiene su asamblea allí, que es otro nodo de la red distinto que se relaciona con nosotros. Pero al mismo tiempo se relaciona no solo de nodo a nodo, sino que el nodo personal viene aquí y aparece con otras personas como queramos, tan complejo como queramos. Ahora podríamos decir que los nodos grupales o complejos pueden establecer interacciones con otros nodos, constituyendo nodos más complejos de un nivel más amplio. Y aquí aparece esa visión multidimensional que yo hablaba antes. Es un universo multidimensional que no es un plano. O sea que la palabra horizontal nos puede despistar en este sentido. Horizontal se opone a vertical y está bien. Pero lo que creamos no es horizontal. Es una estructura mucho más compleja. Entonces, podríamos ver que esta complejidad es a modo de sistemas formados por sus sistemas, con la visión esa sistémica que hemos hecho antes. Y el contenido específico de esta relación es comunicación de información y conocimientos. Aquí no estamos, como, bueno, sí, también otros medios no... estos son lo que llamamos la sociedad del bits. Y los átomos gordos, por ejemplo, aquí hemos traído un proyector, una máquina, bueno, también nos lo comunicamos, pero digamos que quede en un segundo plano, porque lo esencial de la sociedad de información y conocimiento es información y conocimientos, que son los bits. Cuando varios nodos personales deciden interrelacionarse como un equipo de trabajo para conseguir determinados objetivos de información y conocimiento, es cuando surge el trabajo en red. Decimos que han creado un nodo de trabajo en red o que constituye un equipo de trabajo en red. ¿Esto es para siempre, un nodo que se crea es para siempre? ¿Qué opináis? No. Primero, depende de la voluntad de las personas para crearlo. Y ellas mismas deciden mantenerlo o disolverlo cuando no tiene sentido. Si, sobre todo cuando es de trabajo en red, si es para un objetivo determinado, una vez cumplido el objetivo no tiene por qué existir. Un proyecto que dura un año, pues durará el año mientras dura el proyecto. Cuando se acaba el proyecto, eso no desaparece y se crearán otros distintos. En base a todo lo que ya hemos dicho, podríamos concebir una organización en red como la definición que viene aquí es una definición genérica, pero que puede servir como punto de partida. Un universo multidimensional, de nodos personales o complejos, porque todo va a ser, los nodos personales se agrupan de alguna manera. Sin ubicación física completa, salvo cuando se manifiestan presencialmente. Hoy aquí estamos un nodo determinado, que es un nodo de taller, que se ha manifestado presencialmente. O sea que, como veis, todo es, depende. Es decir, esas dos parejas que os decía antes, presencial virtual, local global, se superponen y producen respuestas variadas en cada momento. Que aparecen y permanecen o desaparecen según sus circunstancias. Por ejemplo, hay que elaborar un documento. Pues a lo mejor en una semana hemos elaborado un documento de 3 o 4 personas y luego ya se acabó. Pero como un nodo de personas comprometidas en ese objetivo. Según sus circunstancias, la evolución de sus acontecimientos, el progreso de las tareas, ¿verdad? Y que pueden relacionarse todos con todos. Esto es muy importante, porque frente a la visión vertical, nosotros hemos dicho que la información fluye por todos lados. Nos podemos relacionar de cualquier manera. Esto es una de las características importantes de una sociedad en red. Y aquí tenéis un pequeño ejemplo, muy sencillito, donde se distinguen varios nodos grupales, formados por varias personas que son nodos personales, de los cuales pues hay uno que parece que está reunido presencialmente, ¿no? ¿Se aprecia? Sí, sí, allí se ve que están ahí dialogando y tal, charlando, mientras que estas otras parece que se comunican a través de la red, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo muy simple de la realidad que estamos construyendo hoy en día. Bueno, pues podríamos decir que desde esta visión neuronal, los nodos grupales por orientación en red podrían contemplarse como las neuronas o grupos de neuronas en un cerebro humano. Y claro, las neuronas en un cerebro humano se comunican a través de los filamentos que las enlazan y se están comunicando a través de impulsos eléctricos, información vital que produce lo que sea el resultado final dentro de un cerebro humano. Bueno, pues ahora, elevándonos a una escala distinta, cada cerebro humano es el nodo, una neurona de una red de neuronas que se están comunicando a su vez y tienen productos nuevos que cada una por separado, cada persona por separado, a lo mejor no podría conseguir, pero entre todas ellas sí. Entonces,
también esto es una visión metafórica, evidentemente, ¿eh? Podríamos decir que el conjunto genera un conocimiento a igual modo que un cerebro dentro de una persona, sus neuronas son capaces de generar un conocimiento. Y además, vuelvo a insistir, esta cooperación entre los nodos que se comunican puede generar una alta sinergia. No tiene por qué generarla, también los cerebros humanos se vuelven locos, ¿eh? Y una sociedad de neuronas, de personas que se relacionan, puede volverse loca también. Y además eso es muy frecuente, ese riesgo. Y de forma similar a lo que ocurre en un ser humano, puede aparecer una gran motivación y empatía. Fijaos que todo el tiempo insisto en que puede aparecer, pero no tiene por qué, ¿eh? Como operación colectiva propia de la inteligencia emocional. Y esta es una visión ya definitiva del tema. Los individuos, los nodos personales, desde su ubicación física concreta y relacionándose en red, son capaces de desarrollar su pensamiento colectivamente, con iniciativa, creatividad, responsabilidad. Eso es lo que cuesta, porque claro, no es lo mismo que me manden y que me digan lo que tengo que hacer, a que yo tengo que tomar iniciativa y plantearme mi idea, ¿no? De esta manera llevan a cabo, mediante relaciones basadas en la confianza, porque eso es muy importante, la inteligencia emocional implica confianza. Si no confiamos, ¿qué es lo que ocurre en las empresas jerárquicas? Pues más bien la relación no es tan significante. Pues llegamos a cabo un intercambio continuo de ideas, altamente sinérgico, que conduce a una elaboración, creación colectiva de información y conocimiento. Bueno, se dice el metaconocimiento, que es una expresión que implica el conocimiento del conjunto, ¿no? Y es como si hubieran generado una especie de supercerebro, entre todos los cerebros personales, un supercerebro, por superser, constituido por neuronas cómplices, porque la complicidad es importante, ¿no? En un proceso de consenso permanente, que es otro de los aspectos importantes, ¿eh? Llegar a consensos es una de las tareas. Para que las neuronas, cada somos personas, podamos crear algo, tenemos que ir consensuando, explicándonos a partir de que el otro nos aporte información valiosa y analizando qué nos da y tal, y aproximándonos poco a poco a esa realidad que estamos creando, ¿no? Bien, y aquí la última parte de esto es que tienen que estar motivados desde el impulso energético de cada individuo. Es una forma de volver a hablar de la inteligencia emocional. Y como ya hemos dicho, es posible que se genere esa inteligencia emocional en estructuras reticulares donde estamos con confianza, donde generamos consensos, etc. Es fácil que desarrollemos ese corazón, ese impulso de cada corazón. Mucho más fácil posiblemente que dentro de una estructura jerárquica donde solo a base de estructura de dominación nos obligan a trabajar a veces, ¿no? Y hablamos de inteligencia distribuida. Inteligencia distribuida, a veces también se dice e-inteligencia, por ejemplo de la E de electrónica y tal. Cosa que, fijaos, no es nuevo. Un trabajo en equipo desarrolla inteligencia distribuida, una inteligencia de equipo. El ejemplo más típico es un equipo de fútbol, ya que estamos en un país que nos gusta el fútbol. Tú adquieres un jugador nuevo y si no se compenetra con nosotros, es un desastre, aunque sea buenísimo. Un ejemplo claro, el Real Madrid, que ha juntado a los mejores del mundo y han dicho que la parecía de la comunidad. Hace falta ver esa inteligencia distribuida. Una inteligencia colectiva, claro. Hablamos de distribuida porque aquello de la red que decimos que está cada lugar de la red y tal, pero hay muchas palabras sinónimas o que pueden valer. Inteligencia colectiva es muy válida. Y hay un paso más, que es la conciencia colectiva, que tampoco es nuevo. Lo que pasa es que es nuevo las circunstancias en las que nos movemos. Por eso hablamos de la inteligencia y la conciencia distribuidas. Vamos a pasar todos los pasos estos de información aquí y ya vamos. El proceso de relación en red y desarrollo de la e-inteligencia lleva consigo la generación progresiva de la conciencia colectiva. Repito, esto no es nuevo. En un trabajo en equipo hay una conciencia de equipo, la conciencia colectiva del equipo. Porque estamos hablando desde equipos que no son jerárquicos, de equipos distribuidos, de equipos donde todos participan de la misma manera, con la misma capacidad de autoridad para con los demás, etcétera, ¿no? Lo que se suele llamar la democracia, que es un palabra nuevo también, pero que implica eso, que no hay autoridad, donde todos tienen el mismo nivel de poder decir y hacer y tal. Otra cosa es que luego se repartan funciones. Si una persona es especialista de no sé qué, que este señor es abogado, ¿no? Pues oye, recomendamos una tarea propia de sus cualidades, etcétera, ¿no? Bien, eso es otro tema.
pero se consensúa, que dejamos que este señor haga esa tarea, pues lo aceptamos todos, pero tiene que ser aceptado por todos, porque el consenso forma parte de esa conciencia colectiva, porque no somos nadie el jefe, etc. Entonces, cada nodo personal, sin perder su individualidad, esto es muy importante, no estamos hablando del ejército de Hitler, que todos marcaban el paso y eran muy eficaces, para algo que fueron eficaces, claro. Entonces, sin perder nuestra individualidad, ni nuestra capacidad de pensar y sentir individualmente, nos identificamos y nos sentimos parte de un colectivo distribuido. Y va apareciendo esa conciencia colectiva, que ahora llamamos distribuida por las circunstancias tecnológicas en las que nos movemos. Pero que, como digo, no inventamos nada porque en el trabajo en equipo ya había esa conciencia de equipo. De sentirse cercano a los otros y con inteligencia que sabía cada uno. Cuando el jugador de fútbol es inteligente, echa la pelota a un lado, sabe que ahí está otro compañero, aunque no esté mirando. Se supone si juegan bien. Bueno, pues esto es un poco trasladado a nuestra visión, un ejemplo que nos ayudará a ver este ejemplo, o esta, mejor dicho, esta nueva situación que se está creando de conciencia distribuida. Y esto ahora ya encadenamos con esa visión neuronal que estamos diciendo. El pensamiento, las ideas, las decisiones se toman a través de nuestra inteligencia distribuida y son asumidas, consensuadas, colectivamente por nuestra conciencia distribuida, fruto de la empatía colectiva. Se ha creado una empatía, nos estamos acercando todos los corazones unos a otros. Ahora, las actuaciones son locales, cada uno en su lugar de residencia de trabajo. Evidentemente, si estoy en un barrio con mis compañeros, las actuaciones también son de todos en el mismo sitio, pero si me estoy relacionando con gente de otros lugares, luego cada uno actúa en su zona. Esto es lo que dio lugar hacía tiempo a este lema, pensar globalmente y actuar localmente. Que, por cierto, luego también está al contrario, pensar localmente y actuar globalmente. Pero son lemas relativos, no son absolutos, porque ¿qué es lo local y qué es lo global? Por ejemplo, en Madrid, una organización como la nuestra de un barrio es local. Y podríamos decir que la organización de todos los conjuntos en Madrid sería global. En el nivel de esta comunidad autónoma, pues ahí está lo global y lo local. Pero si estamos hablando de todo el Estado español, Madrid sería local y otros serían globales. Es decir, que estos conceptos son relativos. Entonces, ¿cuándo estamos pensando localmente y actuando globalmente o al revés? Pues depende de esa relatividad que estamos diciendo ahora. ¿De acuerdo? Por eso aquí decía que también se actúa globalmente en tanto que colectivo distribuido. Por ejemplo, pues ahora se monta una huelga general y hemos pensado, no sé si globalmente o localmente, o ambas cosas a la vez, pero al mismo tiempo todos estamos actuando globalmente. O a lo mejor también actuamos localmente porque montamos un tinglado en un barrio o en una zona. ¿Entendéis? O sea que asumamos estos lemas y esta visión que estamos teniendo como relativa, como conceptos que se transforman sobre la marcha según las circunstancias. Y se plasman de diversas maneras. Esto es una afirmación final de esta parte, pero repito, el conjunto superior es una de las partes si actuamos correctamente, si nos enfrentamos, si aparecen los intereses, los egos, lo que sigue, podemos terminar destruyéndonos. Y eso no es que sea una casualidad, ni que se nos ocurra decirlo porque sí, porque estas cosas no ocurren. Y los egos son a veces muy malos. En resumen, las TICs, es decir, las herramientas básicas para la evaluación de la información y su comunicación, nos permiten trabajar y relacionarnos entre ellos. Eso significa la creación de un entorno de relación en el que la herramienta principal, o sea, los seres humanos, en tanto que creadores y gestores del conocimiento, hay que añadir esa expresión, podemos desarrollar nuevas formas de comunicación e interrelación, que eso nos ha recibido el nombre del trabajo en red, o el de ciudadanos en red. Depende del nivel en el que nos movamos. Es decir, poder trabajar en la red, y aquí donde aparece unas cosas en minúsculas y otras en mayúsculas. Poder trabajar en la red conduce a la posibilidad de trabajar en red, que es lo propio de la organización. Creamos una organización que llamamos así. Y en general, poder actuar en la red conduce al ciudadano en red o ciudadano digital. ¿De acuerdo? Este sería un poquito el resumen final de esta historia. Ciudadano digital. En su día se habló ya mucho de las ciudades digitales. Pero ojo, las ciudades digitales
no significa que actuemos en red. Lo dijera de tal vez, pues los ayuntamientos lo han planteado y tal, pero también es una forma de estructura, puede ser de estructura jerárquica. La ciudad digital es una ciudad que permite a los ciudadanos actuar digitalmente, y eso lo pueden favorecer las, los municipios y las estructuras de, que hay en una ciudad o en un estado, tal y cual, ¿no? Eso nos indica que estamos trabajando en red, pero sí que es una base con la cual nos podemos comunicar mejor los ciudadanos. En su día hubo una charla sobre que yo estuve participando sobre ciudades digitales y aldeas digitales. Y no es lo mismo solo la idea de que un ayuntamiento o el, no sé, Hacienda nos favorece el que entremos por la web y hagamos un documento y lo presentemos, que el hecho de que podamos estar los ciudadanos conectados en red y actuando en red. ¿Entendéis, no? Por distinguir nuevamente eso de los materiales. Bueno, pues aquí ya, para terminar esta parte, como aplicación a los centros seres humanos, del paradigma biológico, histérico, natuneuronal, que puede cambiar profundamente el futuro de la humanidad. Y ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Vamos a hablar ya del resumen y terminamos y ya hacemos ecología hasta donde nos cansemos. Porque yo comprendo que estas cosas ya empezamos a cansar. Un resumen rápido de todo lo que hemos hecho. Quizás sean pocos los que hayan adquirido la conciencia del cambio profundo que puede significar y del poder inmenso de modificación de usos y costumbres al que estamos abocados. Porque fijaos, ahora mismo millones de chavales que están en la red, pero son conscientes del mundo en el que se están metiendo. Ahora todos con el móvil y comunicándose por todas las horas y tal. ¿Somos conscientes de dónde estamos metiéndonos y lo que estamos haciendo? A lo mejor no estamos haciendo más que la locura. El paso a la locura. Entonces, tenemos que dar un salto que va desde la actuación inconsciente en la red a la reconversión como ciudadanos conscientes en la red. Este es el reto. Y este es uno de los planteamientos básicos de este taller, que, como digo, da pie a muchos más talleres que podamos desarrollar. Y es por eso que tiene interés reflexionar sobre todas estas cuestiones, en un proceso de mejora continua, de autoaprendizaje, reflexionando desde la acción y la marcha de actividad, sí, porque no se trata de meterse en un despacho y elaborar ideas preciosas, ¿no? Desde nuestra actividad práctica, como hemos dicho al principio del taller. Y esto debería ser siempre un objetivo esencial, interno para cualquier organización. Si no es capaz de reflexionar sobre sí misma, sobre lo que está haciendo, etc., pues la locura puede venir, o la autodestrucción. Ese es un planteamiento que quería dejar aquí, en el taller. Reflexión final. La sociedad en red y el trabajo en red. ¿Utopía o realidad? Casi nada. Casi nada. Pues casi esto, nada barata. Hay que dar eso. En realidad podemos decir, como se dice en las iglesias, podéis ir en paz. Como decía el profesor de mi escuela, esto queda como para abajo de casa, ¿no? A desarrollar el... Para esto, para casa. Para casa. Bueno, pues... Dale, nos ha parecido... ¿Queréis algún coloquio? Son las dos, todavía podemos tener un poquito de coloquio. Yo me tengo que ir, pero no de estas últimas que pones resumen de reflexión final, sino de las últimas que has puesto antes de eso, que eran como las 4 o 5, que resumían realmente algunas de las de los enfoques principales que has planteado. A mí sí me gustaría poderlas tener para sobre eso reflexionar. De cara a una. Lo vas a tener y además ya mismo, porque yo he traído el enlace a donde los tengo puestos. Ah, perfecto. Porque sí que hay algunas cosas que, claro, que ahora no nos da tiempo a comentar, pero que sí que me gustaría que profundizásemos más. Claro, yo también creo que es necesario. A mí me parece, para mí, personalmente, completamente necesario profundizar, porque hay mucho, muy de eso. Claro, claro, es que hay muchas cosas ahí para meterse más a fondo. Yo creo que José Carlos es muy malvado, nos ha quedado muchas incógnitas para reflexionar y muchas inquietudes, y eso no se puede hacer. Es muy malo porque... Pues no sería la Semana Santa, pues es un buen momento. Sábado de igual, Semana Santa, para reflexionar. José Carlos ha hecho como la tele. Y lo dejamos para después de la publicidad. Comenzará la segunda parte, un poco...
Hay una segunda parte que concreta muchas más de estas cosas. Sí. Y esto es un, como más genérico y deja ahí, pero que es la participación democrática, que es la democracia participativa, que es la confianza en estructuras como las nuestras, y tal. Claro, porque aquí hay una parte que me queda mucha duda, es cómo esto se traduce en acción colectiva, las decisiones, cómo nos responsabilizamos de eso. Eso requiere... Estos textos son muy pesados, porque esto, ya podéis imaginar que está proyección por el buen. No lo queríamos decir. Son muy pesados en el sentido informático. Esto tiene 9 megas y tal. Y no se puede colgar fácilmente. Yo no sé si en el menos uno se puede colgar. Yo como tengo una wiki, lo he colgado en la wiki. Y los otros textos. Eso es lo que os estoy dando. Ah, vale. Si la, alguien lo puede colgar, ya. Los textos de esta primera parte está completo. El texto de la segunda parte no he tenido tiempo hasta ahora de poder desarrollarlo más. Había más cosas que meter, porque además en los talleres está aportando la gente cosas que merecería la pena pues detallar más, meditar. Pero bueno, es cuestión de tiempo y de mejoras, ¿eh? Así es que lo ideal sería, como digo, que esto lo transmitan y otros lo puedan hacer en otros lugares sin que ya tenga que estar bien.